¡Llegamos! Estamos aquí. Oh, no sé a qué estamos. A 9 de septiembre. Adona y Martínez, buenas tardes a y Martínez. Buenas tardes a los que se conectan desde el primer minuto. Primero Dios, ¿verdad? Y si no, aquí los espero mientras damos la bienvenida. Voy a mover tantito aquí. ¿Puedo, productor? productor? Tantitito. Ahí. Si ¿Sí estoy ahí, no estoy muy chueca, producción. ¿No? Ok, parece que ya. Ah, ya, ok, bienvenidos. Ahora sí ya estamos en el lado B de secretos del escenario. ¿Sí me escucho ahí, productor? Ay, no, muy tonta el día de hoy, más que de costumbre. Ok, pues ya estamos aquí. Mi nombre es Patricia Palmarellano y vamos a hablar hoy de las cantantes mexicanas. No la pusimos ahí en el, en el promo de Facebook, pero uh, me hubiera encantado ponerle este del género tropical, ¿verdad, producción? no le puse, pero bueno, se los comento ahorita y mientras me empiezan a comentar, les pido de favor, tú también, les pido de favor que me ayuden por si yo voy a mencionar los nombres que más que más se me vengan a la cabeza, ¿por qué por las cantantes con las que yo he convivido a lo largo de todos estos años de, de lucha en este género tropical pero por favor si ustedes quieren hacerle una mención especial a alguna cantante este, del género tropical por favor pero por favor hágamelo saber queremos aquí hacerle una mención bien personal y personal perdón y recorrer un poquito mencionar un poquito de su, de su recorrido por este, por este ambiente de la música música tropical. Y bueno, ya estamos. Y productor, se me estaba olvidando. Por favor, regáleme las redes sociales, por favor, porque ya saben que en las redes sociales ahí en cualquiera de estos lugares nos pueden ver, ya sea en vivo o en la repetición. ¿Verdad, productor? Buenas tardes a Dona y Martínez, buenas tardes a todos, a todas las que me van a hacer favor de conectarse. Gracias por su tiempo, gracias de verdad por estar ahí. Y si me comentan, me van a hacer muy, pero muy Feliz. Voy a mandar saluditos. Primero que nada, voy a mandar saluditos a mi amigo de toda la vida, que siempre me hace favor de conectarse, Jorge Flores Díaz, el pandita muy famoso, mi pandita, que hoy no se pudo conectar, pero nos va a venir la repetición, ahí está tu saludo, tus millones de besos, que te queremos y te apreciamos, y ya eres parte, ya eres parte del lado B de secretos del escenario y de Acústica Radio, de alegras a tus sentidos. Besitos, pandita, y besitos para todos los que se van a conectar, ¿ok? Aquí los espero. Mientras tanto voy a hacer un pequeño, pero ahora sí, ahora sí, palabra de Boy, de Boy Scout, que voy a hacer un pequeño recorrido solamente por el recordatorio de la semana pasada, que tuvimos dos semanas, hablamos dos semanas completas de la imagen en el escenario. Y bueno, se juntaron un chorro, un chorro, un chorro de, tema, de temas, nos comentaron mucho, 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 eso me dio muchísimo gusto. Y si todavía me quieren comentar algo respecto a ese tema, aquí los espero y todavía le damos hilo hasta que ustedes dispongan, ¿no? Pero... Por ejemplo, hablamos de la flexibilidad que yo me refería cuando te piden algún otro género que, bueno, hay excepciones donde, donde te piden géneros que ni al caso, ¿no? Pero si eres una banda salsera, perdón, una orquesta salsera más que otra cosa, y te piden una cumbiecita, un merengue, en eso yo me refiero a la flexibilidad. También si te piden el pilón, como decía mi amigo Javier Juárez Mavila la semana pasada, no tiene de nada de malo ni qué nos cuesta. No nos cuesta absolutamente nada dar el pilón, y no una, ni dos. <laughs> Si sí, me voy a ver muy mala onda con los músicos, pero eh, tres y cuatro y cinco hasta que se quede la gente tranquila. Yo sé que algunos ya estamos muy cansaditos, ya es así como que, híjole, ¿no? Y hasta tres y hasta cuatro, así. La verdad, no importa. No importan los temas que sea necesario para que la gente se quede contenta. Yo sé que el run de todos los eventos es que no bailan. Y a la hora que ya se va la orquesta o el grupo, ya empiezan a querer bailar, ya empiezan a, a, este, a ambientarse, yo lo sé pero si ya sabemos qué nos cuesta, ¿ok? entonces eso me refería yo con la flexibilidad, la disponibilidad, pues también por ahí, por ahí, este, es lo mismo, un poquito se parece. Eh, por ejemplo, los turnos extras, hay músicos que ya ponen su cara de fuchi cuando son, cuando vamos a hacer un turno extra y pues si ya estamos ahí pues pues ya estamos ahí también que nos cuesta es un dinerito más para nosotros y la el cliente se queda más contento sí o no compañeros músicos eh, también qué otras cosas quiero mencionar los más sobresalientes eh, la amabilidad las fotos al final si alguien les pide fotos qué les cuesta qué les cuesta por favor las fotos eh, de repente también hay hay unas este hay unas personitas, sobre todo las mujeres, las que son de edad avanzada, las que son de la tercera edad. De repente, bueno, eso me da mucha ternura. ¿Qué creen? A mí sí me ha pasado ver, eh, perdón, me ha pasado que me ha tocado ver que quieren bailar con alguno de los compañeros músicos. ¿Qué les cuesta, muchachos? Y ellos con su cara de Fuchi, los que son mala onda, los que son buena onda, sí se ponen a bailar y se ponen a gozar y dejan bien contento a la gente. Y repito y vuelvo y repito, ya como caigo gorda como estoy que nos cuesta. ¿Okay? También tenemos, mmm, ay, también saben que, ese no lo tenía aquí contemplado, pero se me acaba de venir a la cabeza. Hay que ser muy conscientes, muy flexibles, muy sensibles, o como se le puede llamar. Con el audio, todos, todos, yo sé que todos los músicos les encantaría llegar y que, y que hubiera un audio espectacular, y yo no, a veces sí lo hay. A veces sí hay un audio súper bonito, eh, a, a veces, pero no sabemos. Hay veces que, que, aunque el audio se vea bonito, o se vea en buen estado, o se vea que está al 100, algo pasa, se le complica algo al ingeniero, de repente la instalación no está como ellos, eh, quizá. O sea, yo estoy hablando a lo loco porque no tengo la menor idea de nada de, de audio, pero estoy hablando a lo loco, lo que nosotros vivimos en el escenario. Y, y, y la verdad es que eh, se ve cada, bueno, sobre todo de. de, de de los cantantes o de las cantantes, luego sí son muy groseros con los amigos del audio, con los ingenieros. Eh, y yo he visto algunos ingenieros de audio que, que hacen lo mejor que pueden, pero hay cosas que no están en sus manos y que, y que de repente se desbordan. ¿Y quién cree que se ve mal haciendo berrinche del escenario? ¿Quién cree? Por imagen. ¿Quién cree que se ve mal? Pues uno, oh, entonces si de repente pues está bajito tu volumen y no le pueden subir por cierta cosa, porque se vicia por la instalación, por lo que sea, no hagas berrinches. Trabaja, digo, de algo que sirva toda la experiencia que ya tienen en el escenario. Busquen la manera de trabajar bonito sin hacer corajes y, y sin que nos miremos feos en el escenario por imagen. Yo digo no, pero bueno, creo que no está mal lo que les estoy diciendo, pero cada quien. Ahora también, ¿qué tenemos? Pues creo que ya. Sí, creo que ya, este, claro, si nos si no lo proponemos, nos podemos seguir hablando de la imagen en el, en el escenario, otro y otro, y otro programa, y otra hora, y otra hora, y otra hora. Pero bueno, la idea es darle variedad a los temas. Y este, y por ejemplo, hoy que vamos a hablar, no me faltó ningún comentario este. Adonai, antes de, de entrar con nuestro tema de hoy, cantantes mexicanas, voy a mandar un saludo también muy especial hasta Los Ángeles, California, a mi amigo cantante Adán. Torres, que siempre, siempre nos ve por YouTube, muchísimas gracias, muchas gracias a nombre de Acústica Radio, a nombre de donai a nombre de nuestra directora general, y bueno, a nombre de todos, muchas gracias este, a Dan Torres y toda la gente que nos ve en la repetición, coméntenme, yo después me entero que, que hay gente que nos ve en YouTube, que nos ve en la repetición, que nos escucha por Spotify, y yo a mí me gustaría saberlo para mandarles saludos, y me dicen que no siempre hacen comentarios, pero que ahí están atrás. Coméntenme y este, háganmelo saber para mandarle saluditos y agradecimientos y saber que están ahí, ¿ok? Bueno, voy a ver si alguien ya se conectó. Voy a ver. Yo cito, por favor, que si sí, alguien ya se ha conectado. Voy a mandar saludos a mi hija, Elisa Yaneli que hoy descansó y hoy me ayudó a hacer toda la instalación de aquí, porque no saben, ese es un detrás de cámaras que después les vamos a platicar, aunque estamos haciendo el programa por la pandemia, como ustedes ya saben, aquí en la casa de todos ustedes en el departamento donde nosotras vivimos, es todo un maravilloso, y escuchen, maravilloso entinglado, hacer que lo de la luz, ¿verdad? Este producto, que lo de la luz, que esta no entre, que esta no entre de más, que esta, este, este perfil está muy oscuro, que este está muy claro, y bueno, es todo un cotorreo, entre el cableado de, eh, eh, directo para, para el internet, y luego que la señal, y luego, no, no, no saben, pero... Todo, 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 todo vale la pena. Eh, a veces, de verdad, sí me estreso demasiado, pero cuando queda todo así en su lugar. Y ahora que mi hija, este descanso, gracias a Dios, bueno, ya sabrá. No me relajé súper, súper, súper. Eh, siempre yo, yo ando las carreras, pero ahora que vino ella y que está ahí y que descanso, me relajé y, pues, bueno, yo no hice casi nada, más que terminar de, de darme una chaineadita y me vine a sentar porque mi hija hizo todo. Gracias, Yanel, gracias. Y, bueno, voy a saludar. Ay, mis lentes, mis lentes, mis lentes. Ya está Javi, Javi, ¿cómo estás, Javi? Dice este Javier Jovés la dice saludos mi Patti, hermosa, mi cantante favorita eres tú, gracias. Y hablando de cantante ahí está Mari Ponce, ex cantante de muchas agrupaciones, ahora trabaja de manera independiente. ¿Es lo que yo sé ver a mi Mari? Es lo que yo sé, pero yo la conocí con Sonora Caribeña, que ay, voy a llorar mi corazón. Es una de las primeras agrupaciones donde ahí sí, y de verdad no, no, no es para hacerle, ay, pobrecita de mí. No, ahí sí me, por Dios Santo, que me rayé, porque puros. Puros, puros de verdad, puros expertos, entre ellos mi Mari Ponce cantando, el señor Toño Peregrino, hartos extranjeros que estaban en esa agrupación y mexicanos, y Lucio Lara, Isaías Lara, y Arturo en el timbal, y Tommy también entró en el timbal después, Elías Peregrino, este, ¿quién más? Obviamente Toño Peregrino cantando, mi Mari Ponce, y después ya supe que estaba en la banda de las estrellas, y así. Cuéntame tú, Mari, dónde más estos años que no nos hemos visto, que hemos estado perdidas, cuéntame dónde has andado. Cuéntame para platicarlo y que la gente sepa qué más has hecho y qué estás haciendo. Así breve o tan largo como tú quieras. Ok, saludos para ti. Gracias, Mari, por conectarte. Gracias. Esa es una, la primera, la primera cantante mexicana que hoy comentamos, Mari Ponce. Ahí está, bienvenida. Y tenemos aquí. ¿A quién más? Anita, Ana Rosita Sandoval, muchísimas gracias. Te enviamos saludos para pa ti. Un abrazo desde Las Vegas, ¿ok? Saludos para ustedes. Saludos, Anita Sandoval. Saludos, saludos. Muchas gracias por su tiempo. Y saludos hasta allá, hasta ya bien lejos. Saludos. ¿Quién más? ¿Para qué me quito los lentes y me los voy a volver a poner? Ya es como maña, ¿verdad? Eh, dice Mari Ponce. Hola, hermosa. Perdón por mi ausencia. Pero ya estoy presente. <laughs> Saludos a todos, bendiciones. Ahí está, lo está saludando mi Mari Ponce, este, la primera mencionada de nuestras cantantes orgullosamente mexicanas. Saludos a todos, bendiciones y abundancia en todo, dice Tomás Lona. Hola Tomás. Y hablando de, de nuestros inicios, bueno, de los míos, eh, yo conocí a Tomás Lona hace muchísimos años, muchísimos años, allá en el Salón Tropicana, ¿verdad Tomás? Dice, hola pati la imagen es muy importante. Claro que sí, por supuesto, la imagen es muy importante y no nada más, estábamos hablando Tomasito, de que no nada más físicamente, sino la imagen en el comportamiento, en el lenguaje verbal, en el lenguaje corporal y eso uh, eso es lo padre de que pasan los años, pasan los años y uno va aprendiendo muchas cosas. Es más, uno llega a ver videos donde dice, ay Dios mío, qué fea me veía. Bueno, todavía. Pero dice uno, ¿qué estaba yo haciendo? ¿En qué estaba yo pensando? Me veo a productor. ¿Es normal? Sí, ¿verdad? Bueno, pero bienvenido, Tomás Lona. Gracias, gracias, gracias por conectarte. Gracias por tu tiempo y por tu comentario. Y por favor, si se les ocurre algo, lo que les pase por la cabeza, coméntenmelo, por favor. Aquí yo los leo. Y si nos pasamos unos minutitos y nos seguimos hasta las ocho de la noche, no hay problema, ¿verdad, producción? Entonces seguimos con Elisa Pastoresa. Es mi niña. Olita, mi amor. Y tenemos otro comentario de Mari Ponce. ah, ah, ah. ah. Ok, gracias hermosa. Gracias a ti, preciosa, por conectarte. Y bueno, seguimos más bien, vamos a dar ahora sí inicio, que ya dimos inicio con, con la visita hoy de nuestra compañerita, Mari Ponce, cantante mexicana. Y nos vamos precisamente a las trayectorias. Antes de empezar con el punto de las trayectorias, yo les quiero comentar que voy a hacer mención si me lo permiten y si ustedes están de acuerdo, de compañeras que yo he conocido, aunque no hemos compartido escenario, que yo he conocido, que de repente hemos compartido este camerino, que de repente alternamos, eh, y que yo, 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 yo he conocido. Eh, en algún otro momento voy a hablar de las trayectorias de las cantantes eh, de las cantantes de antaño que yo no tuve la fortuna de conocer, pero en otro programa que sea especial para eso. Mientras tanto, hoy vamos a mencionar a las cantantes mexicanas y me voy a permitir hacer alguna mención de las cantantes que yo conozco, que yo he tratado. Es más, no importa que no las haya tratado, que un día las vi. Por ejemplo, también la señora, que mucha, mucha gente, bueno, todo el mundo la conoce, la señora Nayeli, la reina de la cumbia. Yo la, nunca, nunca la traté, nunca tuve la fortuna de tratarla, pero el hecho de trabajar, alternar tanto con ella, eso, eso me hacía sentir que, pues, pues que de alguna manera éramos, teníamos una relación laboral, aunque nunca nos cruzábamos. O sea, era como de lejos, ¿no? Y pues, bueno, ¿qué les puedo decir de la reina de la Cumbia? Toda mi admiración, y yo sé que mucha gente, todo, es más, no mucha, toda la gente la admira y la respeta por la trayectoria tan impecable de la señora Nayeli, la reina de la cumbia. Y bueno, ahí se siguió la herencia musical con sus hijas, con Cintia, con este, ¿cómo se llama? Con mi princesa de la cumbia, con Dani González Orozco, con Erika, con sus hijas. Y bueno, es un legado maravilloso, también su papi es músico. Y eso es bien bonito. A mí no me tocó tener una, una familia musical. Este, de hecho, fue muy complicado eh, como, eh, como adaptar mi trabajo e incluso en la convivencia familiar. Era muy difícil, no podías hacer conversación de nada porque, porque era muy difícil comunicarte. Tú querías platicar y querías compartir y todo el mundo quería hablar de otras cosas y así. Pero como tienes, supongo, ¿verdad? Que cuando tienes una familia musical, a veces bien bonito hablar todo el tiempo de música. A mí no me aburriría nunca hablar de música. En serio. Yo cuando mmm, llego a... a a coincidir con muchos, con los compañeros, perdón, y tenemos un momento de descanso y empiezan a platicar de música, yo, así, o sea, no, quizá yo no intervengo, pero amo ver a los músicos platicando de música, de sus anécdotas, y que te acuerdas que en el evento pasado, que nos encontramos a fulano, que nos pasó esto, que nos pasó lo otro. Oye, por cierto, me acabo de acordar que en el Facebook, hablando de las experiencias de, de los eventos, no tiene nada que ver ahorita, pero lo vamos a mencionar, estaba viendo en el Facebook Israel Santos que es un cantante mexicano también, que en algún momento vamos a hablar de cantantes hombres mexicanos. Oigan, que llegó al evento y que y que se equivocó de día. Te lo prometo que hace, que no más bien nunca había, yo creo que sí les ha pasado a algunos, pero yo nunca había visto a alguien que conociera tan de cerca que le pasara. Que Edith estaba comentándole en su video que llegó al evento bien segurote y era bien lejos, creo que en Tizayuca, algo así. Y llegó y, y de repente pues le dijeron que no era ese día, que era hasta la siguiente semana. A mí nunca me ha pasado así tal cual, pero sí eh, me ha llegado a, a, digo, me doy cuenta días antes, pero cuando te pasa no me quiero imaginar, no quiero, no hubiese querido estar en los zapatos de Israel y de toda la orquesta, porque es una orquesta, que llegaron y que no era. Y subió el video en vivo cuando venían de regreso y venían ahí con su cara de sope, ¿no? Pero pues bueno, así pasa y, y bueno, son cosas que hay que la gente que no se dedica a la música no sabe qué pasa. Y pasa también eso y muchas otras cosas que les podríamos platicar, ¿verdad, compañeros? Y bueno, mientras espero que me sigan platicando, más bien que me empiecen a comentar de las compañeras cantantes que me, que me ayuden a mencionarme alguna trayectoria de alguna con la que ustedes hayan trabajado, me encantaría leerlos y me encantaría que en una de esas las etiquetáramos y les, y les comentáramos que, que hicimos mención de su trayectoria, de su nombre, de los años que tiene trabajando, de los grupos donde... Y si saben de alguna, por favor, ahí los leo. Mientras, ahora sí comenzamos con la trayectoria. Miren. Trayectoria puede ser, eh, no tiene que ser de 30 años en, en una... ¿Por qué? Porque hay compañeros, compañeras cantantes que pueden tener toda la vida trabajando, pueden tener 30, 40 años trabajando, pero desafortunadamente mmm, no tienen una trayectoria como debe de ser. Y no me refiero a la falta de oportunidades, que a esto, no, me refiero a ella misma o a, a nosotras mismas. A veces dejamos pasar los años y, y no le dedicamos a la música ni respetamos la música como, como es debido. Y lo siento, esa no es una trayectoria o le, per, o le pierden continuidad. Miren, vamos a poner un ejemplo. Hay, hay compañeras que así acaben de dar a luz. Ahí están ya. Para no perder, y no creo que lo hagan pensando en que, ay, porque quiero tener una trayectoria impecable. No, hay compañeras que a veces se salen de trabajar porque dan a luz y de repente, pues los planes, no estoy criticando, pero estoy diciendo que las trayectorias a veces se ven interrumpidas por cuestiones de la vida. Y aunque no lo planean así, así pasan. Pero pueden tener 40 años, 30 años de, de, de trayectoria, pero no fue continua. Y así, y a veces se desaparecen hasta 5, 6, 7 años y la vez que regresan, y, y en efecto, sí tienen 40 años desde la primera vez que empezaron a trabajar, pero no hubo una continuidad y ahí sí como que es una trayectoria en pedacitos, ¿no? Pero no está mal, nada más estoy comentando que hay esos casos. Ahora, hay compañeritas cantantes que apenas quizá tienen cinco años de trayectoria y una de cosas que han hecho y una de prestigio que ya tienen y una de continuidad, parecen hormiguitas para aquí, para allá, para allá. Son súper perseverantes, súper valientes, súper audaces, súper aventureras. Bueno, yo conozco compañeras cantantes hablando no hablando de nadie en especial, aparte porque no me sé los nombres y los apellidos y no la quiero regar, pero sí les comparto que he conocido compañeritas que tienen tres, cuatro años trabajando, se lanzan y de repente cuando las ves ya andan en otros países que nosotros ni nos enteramos. De repente eh, te encuentras a fulano o a mangano, oye, ¿te acuerdas de fulanita? Sí, sí, sí. Ah, pues está en Japón, está en Turquía, está en un crucero a no sé dónde, se los prometo. Hasta Marruecos a veces andan la, las compañeras cantantes y que uno cree que están retiradas o simplemente se desaparecieron. O no, ya uno perdió el contacto con ellas. Y empezando su carrera, empezando, son tan buenas y tan dedicadas que así miren, así agarran las oportunidades y se van. Y yo sí soy de agarrar las oportunidades en el momento que te llegue. Si te llenan los 17, y no hablo nada más en el campo musical, en el campo eh, cualquier, en el cualquier campo laboral, si ven esta luz que me está dando aquí es el sol que me está dando directamente aquí, ¿eh? pero bueno, si ven que está llorando mi ojo mucho más de lo normal es exactamente por lo mismo. Entonces son compañeritas, como dicen, como dicen por ahí, ¿no? Que no le tienen miedo al éxito. A mí me hubiera encantado, de verdad, ser así. Yo eh, siempre me, me fui muy, muy apegada a, a a mis papás siempre me dio miedo decir que sí, siempre me dio miedo aprender más, porque eso conlleva muchísimo aprendizaje. El que no digas que no y digas, bueno, ok, quizá todavía no tengo el nivel, pero ahí lo vas a obtener, quizá. No lo sé. Lo importante es no dejar las oportunidades. Aunque tengas 17, 20, 25, 30, si te llegan a los 40, agárralas, agarras esas oportunidades. Si son de joven, pues mejor, obviamente. Estas son las que les comentaba que son cantantes mexicanas con un espíritu aventurero. Y también tenemos al posicionamiento. Cantantes mexicanas que ya están muy bien posicionadas. Eh, yo siempre he dicho, si tu sueño como cantante es trabajar eh, por tu cuenta, bienvenido, bendito sea Dios, que cumples tu sueño. A lo mejor muchos lo verán como un sueño, hay un sueño muy chiquito, un sueño un poquito conformista, pero si ese es mi sueño. Es muy válido y se siente tan hermoso, uno se siente tan realizada cuando va cumpliendo sus sueños, porque todos tenemos, todas tenemos sueños diferentes. Por ejemplo, ahí, eh, yo conozco compañeras que su sueño era hacerle coros a, no sé, a Cristian Castro. Y ahí está. Su sueño era hacerle coros a, a Margarita, mi amiga Cristi García, por ejemplo, nunca me comentó, este, aunque conviví mucho con ella, Cristi García, nunca me comentó si ese era su sueño, hacerle, pero está ahí y está bien posicionada. Y eso, este, cuando yo me enteré que, que ella estaba con Margarita, dije: ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué buena onda! Y así uno se va posicionando, pero es agarrar agarrar las oportunidades hay veces que uno cuando va empezando uno no se siente capaz a veces de, 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 de estar a ese nivel de la oportunidad que se nos está, agárrala agárrala, aunque estés muy jovencita tú siempre di que sí me acuerdo mucho que cuando, cuando yo era muy jovencita y mi sueño, en ese momento uno de mis sueños era entrar a un grupo versátil versátil, de esos que tocan pop y todo, pero yo muy chavita, de hecho todavía ni era mamá y fui a hacer la audición y me acuerdo muy bien que me decían, esta, y yo decía, no me la sé, pero es que yo apenas estaba incursionando en, el, en la onda versátil, venía pues de una orquesta de salsa y, y pues no tenía como mucho archivo. Y yo decía, no. Y esta, bueno, de cinco que me dijeron, me supe una. Y obviamente pues era tropical. Total, que pues no sé, no, no, no este, no es extraño que les diga pues que no me quedé. Y entonces pues bueno, ya. Eh, me acuerdo muy bien que una persona me dijo, cuando tú vayas a, un, eh, a una audición, el problema no es que no te la sepas. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Que nada más digas eso, no me la sé. Se dice, no me la sé pero me la prendo y esta no me la sé pero me la prendo. ¿Qué le parece si me enseña su lista y yo le digo cuál y cuál me sé y ya las demás las dejamos pendiente porque sí me interesa este trabajo. Claro, sin tirarse al piso para que no vean que uno quiere a fuerza trabajar ahí, ¿no? Pero sí es como ese pequeño cambio como que hace totalmente la diferencia y eso es ser atrevida, ser valiente y a muchas muchas nos faltó eso cuando cuando éramos jóvenes, es más todavía. Todavía, déjeme tapo por aquí. Ah, mira, ahí sí. Nada es que me veo ahora muy oscura. <laughs> bueno, es la luz. Ahorita se apaga tantito. Mm, también, uh, fíjense que también la suspicacia de algunas compañeras cantantes, eso me encanta. Me encanta, ¿saben por qué? Porque hay veces que tomamos malas decisiones. Que todo es aprendizaje. ¿eh? Todo es aprendizaje. Todo es para bien. Eh, todo, todo suma. Yo siento que en la vida es eh, sí, si todo suma. Rara, rara cosa resta. Pero sí hay decisiones que uno sí, para qué lo hice. Hay decisiones que uno les tiene que dar otra pensadita, porque si dice, "Híjole, de haber sabido, tenía este ofrecimiento y tenía este y me fui al que no me dejó nada de aprendizaje, donde me pagaron mal, donde este pura promoción", son, digamos, malas decisiones que todas, todas todas las cantantes mexicanas todas es que eh, solamente es por ponerle algún término, malas decisiones, pero todo suma, es aprendizaje. Pero hay unas compañeras cantantes que tienen un tino y que siempre eligen buenos proyectos. Siempre tienen un tino, tienen una suspicacia. Como dicen los colombianos, son juiciositas y siempre le atinan al proyecto indicado. Pero bueno. Ahí sí no se puede hacer nada, nada más es un comentario que quería hacer. Ahora nos vamos a lo, uh, por ejemplo, yo me pregunto a las cantantes mexicanas, empleadas o independientes, ¿ustedes qué creen? Mm, yo creo que todo es bueno en su momento. Todo volvemos a lo mismo, todo suma, nada resta. Si en su momento nuestro sueño fue estar en cierta orquesta, pero también sobre la marcha nos damos cuenta que ya se cumplió el ciclo. Pues no tiene nada de malo ahora que el sueño sea ser independiente, o que el sueño sea cambiarte a otra orquesta, o que tu sueño sea ahora trabajar en dueto, o que tu sueño sea ahora cantar con mariachi, o que tu sueño. O sea, no importa. No importa. Si es tu sueño, no importa. Eh, vale exactamente lo mismo el tuyo que el mío, que el de allá, que el de acá. Voy a leer si sí, ya tengo algunos comentarios este productor. Bienvenidos. Y si no, pues entonces nos seguimos con... ¡Ay! Ah, Lleva yo a mencionar con todas las que yo he compartido, con todas las compañeras que he compartido. Mm, tenemos a Mari Ponce. Ah, ok. Ah, voy, 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 voy. <laughs> ¡Hola, pandita! Y hasta aquí mi precioso pandita. Mm, dice, hola, preciosa. Un poco tarde, pero me pude conectar. Saludos a todos. Mm, saludos. Saludos de parte del pandita y hasta con nosotros. Me alegras, me alegras más todavía este jueves pandita. Te amo. Eh, tenemos a Lalito Perabaja, dice: saludos, bonita tarde y un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias, Lalito Perabaja. Bienvenido. Y tenemos aquí un comentario de Mari Ponce. Dice, sí, con Sonora Caribeña, con Palo Santo. Ah, nos está platicando mi queridísima Mari Ponce, cantante mexicana tropical y ahorita canta versátil que le queda. De rechupete todo lo que ella cante, pero vamos a hacer un pequeño paso por su trayectoria que nos está platicando. Dice: con Sonora Caribeña, con Palo Santo del Perú, Banda de las Estrellas, Gatos Negros de Tiberio, Orquesta Los Clásicos de Samuel. Perdón, pero no me acuerdo de su apellido. Bueno, ahí está. Lo importante era que queríamos saber un poquito de tu trayectoria. Y muchísimas gracias, gracias, Mari, por compartirnos tu trayectoria. También dice Mari Ponce: dice, compartir escenario con tantos talentos como tú. Como tú, músicos y amigos entrañables, a los que admiro y aprecio mucho. Y desde hace 10 años tenemos un proyecto, mi familia y yo, trabajando con pistas y totalmente versátiles. Somos Agualuna Musical. Si quieren informes de Agualuna, di digo, dicho sea de paso, ¿verdad, amiguita? Si quieren informes de Agualuna Musical, se puede meter ahí al Facebook de Mari Ponce y ahí le va a dar nombre. No se van a arrepentir. Bien bonito. Eh, todos cantan bien bonito, de verdad. Gracias, gracias por compartirnos un poquito de tu historia, de tu trayectoria, que obviamente necesitaríamos un chorrísimo más de tiempo para que nos platicaras todo lo que has hecho y con quién has alternado y qué escenarios has pisado. Y bueno, algún día vamos a tener oportunidad de platicarlo con más tiempo, pero ahorita te agradezco mucho, Mari. Mucho, 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 mucha, muchas gracias, de verdad. Por compartirnos todo lo que nos dices. Eh, dice Mari Ponce: Ay, se me movió. Así ah, no dice Mari Ponce, se me movió a mí. Eh, dice: Saludos, mi Jorgito, abrazos y bendiciones. Ellos fueron compañeros en alguna agrupación, ¿verdad? Eh, Jorge Flores Díaz y Mari Ponce dice: aquí está el teléfono, ahí está el teléfono. De, de la agrupación de Agualuna Musical. Joel Medrano. Hola, Joel, directamente es de, de Chimalhuacán. Ay, ¿cómo extraño Chimalhuacán? Ya tiene mucho que no voy. Sí, como no gusta mi estilo, creo que ya por eso no me invitan, pero me da mucho gusto que te conectes. Joel Medrano, cantante mexicano, que les repito, vamos a hacer primero Dios, ¿verdad? Producción, un, can, un cantante, un programa de, perdón el rechinido, hoy no es mi silla, hoy son mis huesos. Pero bueno, ah, ya se fue la luz, ya se fue. Fue así, mira, pasó el, el, el rayo de sol, pasó por mi ventana y se iba así, 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 hasta que ya me dejó sin ver y ya se fue. Pero ya, ya ahorita estamos con la luz normal de acústica radio. Bueno, la que necesitamos para acústica radio. Y estaba yo dando la bienvenida a Joel Medrano, que por cierto, salúdame a Jesús Medrano, por favor. A tu hermanito que también es cantante de Chimalhuacán. Dice, de las cantantes mexicanas que más he disfrutado y admirado es usted, Pati Palma. Oh, mi corazón. Gracias. Ay, productor, mi corazón se me quiere salir. Gracias, Joel Medrano, muchísimas gracias. Tantas y tantas cantantes, de verdad, que uno ha compartido. Muchas gracias. Miren, por ejemplo, yo he compartido, ahí les va eh, el chiste. Y, y no he compartido tampoco con ellas. Una de las primeras cantantes que yo vi trabajar y que dije, qué bonito, qué sabroso, a Verónica Conca, que por cierto, se va a presentar eh, en el mes de octubre en las tertulias, y me, y me asombró lo hermosa que está. En serio, está hermosa, está igualita. Bueno, está más bonita que cuando yo la conocí. Entonces, después les paso el dato, la siguiente semana les paso el dato bien, bien, bien de dónde se va a presentar la señorona mexicana, Verónica Conca, que por cierto le estaba yo comentando a mi hija, que tiene una hija, Verónica Conca, que yo conocí en otro bar hace algunos años. Ay, Dios mío, pero de veras, que Dios me ampare, qué bonito. Canta. Volvemos a lo de las trayectorias, a lo de las herencias musicales, cuando eh, un papá canta y el hijo también, y todos son artistas, y de repente la mamá y de repente las hijas, y, ah, y es bien bonito. Y en este caso, ninguna de las dos fue mi amiga, pero sí trabajé mucho, mucho. Y miren, las guachas va a ver que se me pegaba, nunca se me pegó nada, pero sí les comparto que mucho, mucho tiempo alterné muchas veces con la señora Verónica Nunca, en muchos lugares, y con su hija, que tampoco nunca me peló, ni supo quién era yo, pero... Pero son una, una familia de, 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 de músicos también ahí, muy musical, muy bonito las dos. Y les repito, la semana que viene les va a dar bien el dato dónde va a estar la señora Verónica cua pero les voy a compartir que también de las primeras cantantes que yo vi subir al escenario así, toda ella, toda guapa, toda hermosa, toda despampanante, toda así, fue la señora, ¿se acuerdan de la señora Patti Santos La Tumba Hombres? wow ¡Ay, no! No, 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 una cosa, en serio, sentías que estaba hecha a mano. ¿Tú la veías subir hacia el escenario? Yo me acuerdo que la veía muy seguido en el Gran Forum. Iba subiendo ahí, tan hermosa. Sentías que era como, 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 como sacada el cuadro de la televisión, así, y te la ponían ahí. En serio, chulísima, así, o sea, de una pieza, impecable. No se le movía, bueno, ni un cabello a la señora Patti Santos la tumba. es que tuvo una época, bueno, maravillosa. Donde quiera la... Si es la televisión, ahí estaba la señora Patti Santos. El, este, ibas a cualquier lugar y ahí estaba la señora Patti Santos. También saben, una cantante que yo también... Esa no la conocí. No la conocí, pero mmm, también fue, tuvo una época muy, muy buena. Ámbar, una cantante que cantaba este, el tema de la loba que en aquellos años, no recuerdo los años porque no la quiero regar, pero Ámbar, una salsera mexicana, que, ay, cómo me hubiera gustado de verdad que después de Ámbar, no sé qué pasó con Ámbar, me gustaría saber, yo la admiraba mucho, este, no, quiero, no quiero hacerme la chiquita, pero de verdad, si estaba yo muy jovencita, yo decía, ay. Qué bonito, o sea, qué bonito este, la salsa y una mujer mexicana. En ese entonces me acuerdo que venía mucho Nietzsche y Guayacán aquí a México y entonces ella era como como, como la que nos representaba. Yo todavía obviamente no estaba en la, o sí tenía muy poquito trabajando en la música, pero era como nuestra representante, ella y el señor Germán Montalvo, no sé si se acuerdan, en aquellos años. Y bueno, regresando a la señora Ámbar, no volví a saber nada de ella, pero aunque no la conocí en persona, Sí, la admiraba yo muchísimo me encantaba, me encantaba todo lo que hacía. Sí, yo babeaba con ella. También, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La señora Nayel ya les dije, eh, más para acá. ¿Saben quién me, también me tocó trabajar? Eh, unas compañeras mexicanas, cantantes, muy orgullosamente mexicanas, a, este, a Eli y a Esther. Aldaraca, se, se llaman, ¿verdad, María? Ayúdame con, con el apellido de mis compañeritas que conocimos allá en, y trabajamos muchos años juntos allá en el Tropicana y en todo el centro y en muchos lugares. Eh, ¿A ah, ¿quién me puede ayudar con, con su apellido? Tomasito, Tomasito Lona, ¿me puede ayudar? Esas muchachas cantantes, bueno, son entregadas, entregadas, ¿cómo voy de tiempo este productor? Ay, muy, muy bien. Son entregadas, una cosa que ellas, eh, ¿saben qué particularidad tienen las hermanas? Aldaraca, si es Aldaraca, ayúdame, Tomasito, este, Lona. Que ellas se ven tan tranquilas haciendo su trabajo, que se te figura que es fácil, te proyectan una tranquilidad a la hora de trabajar, son súper profesionales, súper luchonas, súper echadas para adelante, aparte también eh, TT, que la conocemos como TT este, Aldaraca. Eh, ella, ella toca percusión. Yo alguna vez, alguna vez que fui al Tropicana, eh, fui, de, eh, fui a ver a, a alguien, no me recuerdo quién, eh, puedo decir que andaba yo de novia, la verdad no me acuerdo, pero fui y me paré en el Tropicana muchos años después de que, de que estuve trabajando ahí y vi a Tete tocando piano. Y dije, wow, Dios mío. Y me sentí, obviamente me sentí como una hormiga, pero me dio muchísimo gusto verlas, que, que siguen trabajando y las, las, creo que las tengo en el Facebook o de repente las etiquetan y de repente me llegan cositas donde están trabajando hoy con algunos compañeros. Están igualitas. Bueno, qué igualitas. Lo mismo, están más guapas que cuando las conocí. Ellas tienen el, la bendición de que siempre se ven bien jovialitas. Bueno, antes, pues todas éramos jóvenes, ¿no? Pero ya uno se ve bien maltratado bueno ya yo me y ustedes las ven a estas chicas este las tetés, les decíamos cariñosamente lo digo con mucho respeto tan igualitas bueno igualitas bueno más bonitas todavía más joviales los anitas y así delgaditas bonitas finitas todas ellas saludos por favor mándenles mis saludos a tt y a él Aldaraca, creo que es su apellido y vamos a seguir ya tengo comentarios producción no verdad seguimos entonces Ah, ok. ¿Se han compartido con alguna cantante? Por favor, háganmelo saber. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna trayectoria que nos quieran compartir? Es que estoy revisando si no se nos pasó nadie, pero creo que no. Ah, entonces seguimos con, con este, con los. con lo que íbamos a, men a mencionar de hoy. Ah, le estaba yo diciendo que, que compartí con. con estas compañeritas. Es que me voy a ir hasta acá porque luego me pierdo. Ahí está, ahí me quedé. El espíritu aventurero, eh, empleada o independiente, nos quedamos en empleada o independiente. Ahí me quedo tantito, compañeritos y compañeritas, porque hoy tenía que ser esto justo antes de, de la mitad del programa, pero ya me atrasé un poquito. Pero bueno, con muchísimo gusto les voy a compartir. Hoy tenemos recomendación musical y se trata ni nada más ni nada menos que el Grupo Del Mara, una colaboración de los extraños con Grupo Del Mara, que aquí lo tengo. Ahorita lo vamos a poner un cachito. El tema se llama Nadie como tú. Es un cover que obviamente lo escuchamos hace algunos años y ahorita lo hizo, bueno, es que lo que pasa también es que tiene un video padrísimo, padrísimo. Nuestro amigo Dan Jara me lo compartió y yo me estoy permitiendo, obviamente él me permitió y a la vez yo me permití y fue una, que, una permitidera que no vean que para compartir su tema. Ahorita lo vamos a hacer así de manera aquí casera yogareña, pero cuando estemos en la cabina, señor Danjara, por favor, hágame usted el favor de ir a promocionar su tema con los extraños. Miren, aquí les pongo un, un poquitito, a ver si se escucha, productor, me dice, si no, para subirle un poquito, que anda un poquito tonta mi, mi, este, mi señal de internet. De ahorita les platico porque, miren, qué bonito. ¿Sí ¿Se escucha, a producción? Miren. Ya estemos en cabina, vamos a ponerlo de manera más profesional, ahorita lo estoy haciendo de manera rústica. ¿Sí se escucha producción? Miren, ellos son Grupo del Mara y Los Extraños, Nadie como tú. Ahí está. Ahí se ve mejor, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Es que estoy dando el reflejo de la luz de mis lámparas. Ahí está. ¿Ya ven? ¿Te dejamos otro cachito, no, productor? Sí. Gracias, Danjara, por permitirme compartir. Estoy un poco chueca. Ahí está, es que se ve en mi reflejo de mi lámpara. Ahí está. para hacer coro, ¡Uy, qué bonito! Escuchen los metales. Yo ni soy músico, pero ahí le hago el cuento. ¡Qué bonito! ¿Sí? Gracias a mi amigo Dan Jara, arreglista, productor, pianista, de todo. Ahí lo tienen, búsquenlo por favor en YouTube, en todos lados, en todas las plataformas. Busquen Grupo del Mara y los extraños, nadie como tú. Gracias, gracias, Danjara. Ahí está. Qué bonito, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, después de haber compartido nuestro tema, nuestra recomendación musical de hoy. Nos seguimos platicando de las cantantes mexicanas, las cantantes mexicanas con las que yo he tenido oportunidad últimamente, gracias Ángara, eh, de de convivir en los últimos años. Yo sé que ya les caigo gorda como estoy, de que siempre les digo que bueno, me desaparecí de la música tropical y que bueno, ahora estoy como intentando regresar y cuando intento regresar, otra vez me vuelvo a ir, pero cuando menos me lo espero, otra vez regreso. Bueno, en estos últimos años que he intentado hacerlo, me ha tocado convivir, me ha tocado más bien trabajar. Aunque a mi amiga Denise Jaramillo ya la conocía de hace muchísimos años, cantante mexicana, también orgullosamente mexicana, nunca había convivido tan de cerca como ella. Así de repente, así como que nos encontrábamos ahí en un evento y bla bla bla, ¿no? Pero en estos últimos eventos donde me han invitado a hacer alguna suplencia o algún evento con alguna orquesta, yo cuando llegué un día y vi que estaba Denise Jaramillo, dije. Bueno, la, lo primero que pensé es ya se armó la machaca porque canta espectacular y todo el mundo lo sabe. No lo digo yo, Denis Jaramillo, lo dice toda la gente que te conoce y ahí sí para que vean, no sé cuántos años tenga de trayectoria Denis Jaramillo. Si alguien lo sabe se lo voy a agradecer el dato, pero impecable, o sea, continua sin parar, nada de que me voy y que regreso. Si alguien tiene una trayectoria sin sin parar es Denise Jaramillo tiene un color de voz que no quiero caer en el que ay cómo es mi amiga no 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 porque todas tenemos estilos diferentes todas tenemos personalidades diferentes y ahorita voy a enfocarme a la personalidad y al estilo de trabajar eh, desde mi punto de vista que obviamente no soy una profesional del canto pero a mí a mí es como como, como yo definiría eh, a, a Denise Jaramillo eh, un color de voz que sabes que que, que es ella donde quiera que la escuches a Denise Jaramillo, sabes que es ella, eh, tiene un ángel, que eso no se compra en ninguna casa de música, un ángel, un swing, que tampoco eso se compra en ninguna casa de música, eso o lo traes o no lo traes. Y Denise lo trae, pero bien puesto en la manera de interpretar salsa. Yo amo cómo canta todo Denise Jaramillo, pero cuando le escucho cantar, cantar salsa, que yo tengo un gusto muy, 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 muy marcado por la salsa romántica, por la salsa romántica, yo me veo. Babeo Denise cuando, cuando la escucho trabajar. Tiene una sensibilidad, una manera de interpretar. Repito, y no es porque es mi amiga ni porque. No, no, no. La conozco desde hace muchos años, pero, pero estos últimos eventos, estos últimos meses que he tenido la bendición de. En serio, yo cuando me doy cuenta, digo, o sea, ¿me tienes babeando, Denise Jaramillo? Bien bonito, y le hago un reconocimiento y una mención por toda su trayectoria, que obviamente son más de 10, 15 años trabajando en esto, muchísimos más. Es muy jovencita, pero empezó también desde mucha vida. Eh, no, no nos saludábamos ni mucho menos, pero sí, yo ubico cuántos años, tiene muchísimos años que yo veía a Denise Jaramillo, y bueno, ya después se volvió una fregona, ya tiene su orquesta, y bueno, muy, todos los que la conocen saben más o menos esto que les estoy comentando, estarán de acuerdo conmigo de lo que les comento. Pero bueno, también tenemos otra compañera cantante, por ejemplo, que ya la mencioné hace un rato, Dani González Orozco, ahora la princesa de la cumbia, que la conocí, digamos, la conocí por voz, porque una vez me invitaron a hacer un programa de televisión, precisamente en la familia Patiño. Y me dijeron, Pati, pero es playback. Hace muchos años, ¿eh? Hace muchos, muchos, muchos años, unos 12 años, era más o menos este, que, que me invitó la familia Pati y me dijeron, vamos a ir a un programa de televisión, vamos a hacer playback. Y la, la voz, la voz original de ese, de ese tema que yo iba a hacer playback era de Dani González Orozco. Total que así la conocí y yo por voz. Ya cuando la conocí personalmente dije, ay Dios mío canta mejor en vivo todavía que en la grabación y ya después la veía yo de lejos, así, ¿no? Pero a mí cuando me tocó trabajar con ella, ya sí, de frente, y es una muchacha tan noble que desafortunadamente, bueno, hoy vamos a hablar puras cosas bonitas de las cantantes mexicanas, puras cosas bonitas, pero oh, si sí, es, solamente voy a comentar esto, que desafortunadamente... Eh, las compañeras algunas mexicanas otras extranjeras no son a veces tan compartidas en el, en el escenario como me refiero compartidas a que a que nos pongamos de acuerdo a que eh, de repente interactuamos visualmente y no se da con todas bueno ya hace tu trabajo como quiera que sea lo importante es cumplir hay momentos en los que sí tenemos que llegar a ese extremo pero bueno con Dani es una nobleza de, de, con la mirada eh, musicalmente es muy noble siempre está como que esto y aquello y, y muy muy muy, muy, muy buena gente, muy, también muy angelical y, y súper profesional. Y yo en particular a, a Dani González Orozco le reconozco, yo no soy así, yo quisiera ser así, pero muchas creo que no somos así. Pero yo a Dani González Orozco le reconozco que llueva, truene o relámpague, siempre está con una sonrisota. Miren, así, siempre está con una, nunca le quitas la sonrisa a Dani González Orozco. Y por ejemplo, yo soy más, un poquito más así que eh, igual y no estoy, no estoy de malas, igual y no estoy triste, pero sí me cuesta un poquito más de trabajo concentrarme cuando de repente traigo ahí un, un problemita o una preocupación, o cuando. Algo tan sencillo como que mi hija esté, tra esté trabajando o de repente anda acá y, y yo estoy como que hoy no puedo agarrar mi. Y de repente me desconcentro por estar pensando en esa preocupación que tengo. No soy así tan, no tengo ese temple tan como otras compañeras que me gustaría tener. Y no solamente cuando tu hijo anda en la calle, sino cuando tienes algún problema fuerte. Hay, hay compañeros y compañeras que, pero en este caso hablando de cantantes mexicanas, que así estén enfermas, y yo supongo que mi Denise y que mi, mi Dani González Orozco, mi Mari Ponce y, y todas las que he mencionado son de aunque se acaben de, de aliviar de, de un chamaco, aunque acaben de parir, aunque tengan temperatura, aunque ahí están. Ahora, no estamos criticando a quien no lo hace. Está bien, está bien, porque hay situaciones, por ejemplo, muy extremas. Eh, por ejemplo, cuando yo sé sí que van a decir, no, es que también te debiste, te debiste haber puesto la pila. Sí, pero les repito, no todas tenemos el temple. En una situación extrema, por ejemplo, yo recuerdo, y no me estoy tirando al piso, solamente les platico y les comparto. Uh, como mi mami, eh, cuando falleció mi mami, ya tenía muchísimo tiempo enferma, mucho, mucho tiempo enferma, eh, e iba, entraba y salía del hospital. Aunque ahorita se los platico así muy tranquila, pues fue muy, muy, muy. Uh, Bastante doloroso, muy muy desgastante para toda la familia. Entonces, pero afortunadamente para la para los miembros de mi familia, nadie se dedicaba a la música más que yo. Entonces, me costaba muchísimo trabajo ir a trabajar sabiendo que mi mamá estaba en el hospital. Y le repito, tampoco quiero que crean, ay, se está vendiendo como buena hija. No, simplemente que cuando el día que, que muere mi mamá después de tantísimo ir y venir del hospital, eh, yo dije, tengo que sacar la casta. Tengo que sacar la casta y mi mamá le gustaba verme fuerte. Mi mamá, o sea, la verdad son cosas que creemos que tenemos la obligación de hacer y que no lo switchamos y que tengo que ser fuerte y que tengo que ser fuerte. No está mal quien es fuerte y quien, quien ten, tiene toda la entereza pero yo creí que la tenía, creí. Y recuerdo muy bien que en esos momentos me acompañó mi amiguito Jorge Flores Díaz al otro día que eh, me consoló y, y, me, y me hizo sentir apapachada a un día después de, del sepelio de mi mami porque me presenté a trabajar y no es que me quiera yo apuntar el mérito de que ahí fui a trabajar después del sepelio. ¡No, no! Ahí les va el, todo el chisme completo. Pues ya enterramos a mi mami un miércoles y el jueves nos tocaba trabajar y yo dije, tengo que ser fuerte. Y ahí voy para adelante, ¿no? Y me presento y ya este, solamente al pandita le dije lo que me había pasado y nadie más se enteró. Y yo ahí, y de repente empieza el... La la, la 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 sentí que la garganta se me taponeó, sentí que ya no podía más, sentí, así, ah, me pregunté para mis adentro, ¿qué estoy haciendo aquí? Hay quienes lo hacen y está bien, pero yo, a mí me hubiera gustado decidir no hacerlo, porque creí que era capaz y resulté que no lo era, no lo era y también está bien. Eso, eh, yo prefiero mil veces decidir no estar a estar con el alma partida, pero hay quienes deciden hacerlo y tienen el temple también, está bien. Y creo... Me atrevo casi a asegurar que la mayoría de las cantantes mexicanas así acaben de enterrar a su mami, y no lo digo por mí, lo digo por otras, porque yo me arrepentí. Eh, así acaben de... tengan a su hijo en el hospital, así tengan problemas matrimoniales, así tengan problemas familiares, así tengan temperatura. La mayoría, el 98% de las cantantes mexicanas siempre están de pie y en una pieza, aunque todo se esté cayendo alrededor. Eso es lo que tiene la música. Y si... Yo creo que tiene mucho de razón que la música es muy buena medicina. Y si sí es cierto, la música te conecta, te, 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 te sana, te, te hace sentir mucha paz, aunque luego bajas del escenario y bueno, a lo mejor ya todo, hay que enfrentar la realidad, todo como venga, pero, pero sí lo reconozco y un aplauso a las cantantes mexicanas del género tropical. También saben a cuál cantante, ya voy productor, saben a cuál cantante yo también. Admiré y admiro mucho al día de hoy que parece que vive en Veracruz a Lulú Martí. Yo veía a Lulú Martí y sentía una energía que, que era, decía uno, wow, o sea, te daban ganas hasta de quererte subir al escenario. Yo me acuerdo, dicen, eh, dicen antes de que yo la conociera o conociera eh, lo que era entonces la Nova Orquesta, donde ahí conocí a, a mi amigo Armando Carlos. Trombón, este, ahí conocí al señor, ¿a quién más? A Raúl Patiño Jr., ahí conocí a Pablo Martí, a Luis Martínez, por supuesto, a muchos que ahorita no, no se me viene a la cabeza, pero conocía mucho. Y uno los veía tocar y Lulú Martí los contagiaba tanto, tanto a ellos que de verdad se te figuraba que Lulú Martí todo el día estaba brincando y estaba gozando. En serio, ella se bajaba y con una sonrisota así y, y, a, y a los muchachos les proyectaba y era una energía que te daban ganas de treparte al escenario. Obviamente les estoy hablando de hace muchísimos años, pero ella, por ejemplo, es un muy, muy buen ejemplo a seguir de la energía, de la actitud que se debe de tener. Eh, eh, arriba del escenario y yo con Lulu Martí aprendí también que es bien importante, obviamente yo no tengo la energía, nunca la he tenido para brincar tan bonito como ella brincaba en el escenario, pero sí es bien importante las coreografías. Hablando, regresando un poquito a la imagen, cuando se pone una cantante mexicana, aparte de cantar, a bailar y hacer coreografía con sus otras dos o tres compañeras o, o los compañeros cantantes, es algo tan sublime, tan hermoso, tan llamativo. De verdad, y esa magia, eh, la mayoría de, de la magia sale de las mujeres cantantes mexicanas. Este voy a leer una indicación que tengo aquí, de mi productor, voy productor. Dígame usted, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Lo que usted quiera, productor, dígame. Ok, son buenas noticias. Tengo comentarios por ahí. Ah, tengo por aquí Mariponce, muy cierto. ¡Oh, my God! Denise, la chévere Jaramillo, ¿de quién les estaba hablando? ¿De quién tengo más de medio programa hablándoles cosas bonitas? Este, ya les platiqué mucho, mucho de mi Mariponce, ya les platiqué mucho de mi Dani González Orozco, uh, ya les platiqué muchísimo también de mi Denise Jaramillo, que hoy nos hace el favor. Gracias, gracias, mi corazón. Me siento bien tonta. Pues bueno, así estoy. Vamos a leer a, a este. Me atrevía a estar hablando de ti, cita, eh, Dice Denis La bien Mi sección hermosa, un gusto verte, Pati Palma. Y es un gustazo trabajar este, con grandes cantantes como ustedes, Mari Ponce. ¡Uy, ¡Oh, corazón! Ya les digo. Aquí lo importante, yo sé que lo hemos escuchado muchas veces y que a veces muchos, muchos músicos lo dicen o compañeras lo dicen en automático. Excelente cantante y excelente ser humano. ¿Pues qué creen? que mi Mari Ponce, mi Denise Jaramillo y mi Dani González Orozco y este, eh, mis amigas las TTs, que les digo cariñosamente así, sí son muy buenos seres humanos. Yo no lo digo en automático y toda la gente, toda la gente que las conoce lo saben, que son súper buena onda, súper profesionales, súper entronas y me encantaría, me encantaría Denise, ya se nos acabó el tiempo chiquita, pero me encantaría que... Que vieras en el, este, en el programa grabado todo lo bonito que dijimos de tu persona, porque es verdad, no es porque seas mi amiga ni porque hemos trabajado juntas, de verdad eres una cantante muy sensible, una, una interpretación nata, una sensibilidad, un angelote, y aparte eres, tienes un corazón, así mira que este te sale de tu pecho. Gracias, Denise, gracias, me hace muy feliz que te conectes, gracias, preciosa. Y si habremos de resaltar cantantes mexicanas del género tropical, Obviamente, hoy, hoy, este, hoy están ahí, gracias a Dios, acompañándome. ¿También saben con quién me gustaría trabajar mucho? Ay, productor, no la conozco, pero me cae muy bien. Este, no sé si ustedes la conozcan, a una chica que se llama, que también me causa muy buena vibra, se llama Ivonne Tavares. Me gustaría mucho también trabajar con, con ella algún día. No la conozco, pero hemos platicado mucho por Facebook. También Grisel Valdés. Es una, son las nuevas generaciones que vienen con todo, ¿eh? Con todo, de verdad. Esas son las nuevas generaciones que te dan gusto, que vamos, nos arrasan con todo. Nunca he trabajado con ellas, pero me encantaría trabajar con ellas. Tenemos otro comentario, productor. Ay, me perdona si no me da tiempo de... No, como no, si me tiene que dar tiempo, ¿verdad? Del, del patrocinio. Ya lo perdí. Nelly, ¿no viste este, mi, mi tarjetita? Aquí está. Voy rápido, pero antes voy a... Leer mi comentario que me acaba de llegar y porque la producción me regaló unos minutitos, los cuales los voy a aprovechar al máximo. Dice nuestro amigo José, bienvenido, José. Dice: Los músicos es la música, perdón, es nuestra farmacia, tiene el remedio para todos los males. Saludos, Patti, y mi reconocimiento para todas las mujeres. Son tan fuertes, especialmente a mi esposa. Mau, chea, yeah. ahí está, qué bonito, qué bonito, claro que sí, una mención especial y un reconocimiento para tu esposita y para todas las cantantes mexicanas. No quiero que se me vaya nadie, de verdad. Eh, ayúdenme a hacer mención de, de las cantantes con las que han trabajado. ¿Saben con quién también me, me tocó una vez? Eh, le voy a presumir, ah, no, yo que lo voy a presumir a Denise Jaramillo. Porque es como eh, como mi compañera Denise Jaramillo es muy fan de Margarita la diosa de la cumbia. Una vez que me toca seccioncita compartir camerino dos veces con ella, ¿sabes cuál fue mi error más grande? No le pedí una foto. O sea, ¿en qué estaba yo pensando? Estaba tan anonadada, tan en shock, que no le pedí una foto. Y, y digo, ¿qué te va a presumir a ti si tú ya la has ido a ver en vivo y, y, y cantas bien bonito? Y algún día, algún día mejor voy a hablar de más producción. Pero algún día. Me encantaría treparme a un... que organizáramos algo y treparnos mi amiga Denise Jaramillo y yo, que somos muy, muy fan y quien se quiera sumar, por supuesto, para hacerle un tributo de esos, pero tributo de corazón, no porque estén de moda ni mucho menos, a la señora Margarita. A ver si... Dios nos concede algún día y si nos quieren, es que lo que pasa es que Denise y yo somos muy fans de, de la señora Margarita, la admirábamos en todos los aspectos, en todos los aspectos. Ella eh, es colombiana, pero ya es más mexicana. Creo que nosotras, verdad, Denise? Pero ojalá Dios quiera y si se quieren sumar muchas compañeras cantantes mexicanas o colombianas o donde sea. Pero bueno, primero vamos a darle forma y vamos a ver si se aterrizan todas las cosas, este, y si algún día se llega a dar. No, hombre. Sería maravilloso. Sería otro sueño hecho realidad. Mm. Vale, seguimos aquí con los comentarios. Dice, sí, producción. Ya, ya me voy. Dice, lámparas y candiles. Mi hermano Beto Palma, que vive en Tlaxcala, está detrás. De lámparas y candiles cristal, junto con este, mi cuñada Abril, junto con si está por ahí Fernando Palma, por, por, por favor, si está Baruch, si está Nimbe, también salúdamela, por favor, saludos a todos hasta Tlaxcala. Los quiero, los amo, y no importa, no importa que lleguen tarde, les mando muchos, muchos besos, dice Mariponce. Este, me apunto a SexCost, ya tenemos, yo organizando y ni siquiera sé si, si este. Si sí tienen tiempo, ¿verdad? Pero primero Dios todo se va a aterrizar. Ok, ya, pues ya tenemos todos nuestros comentarios. Pero antes de irnos, vamos a hacer un anuncio de qué hacemos cada semana. Que los queremos invitar y las queremos invitar a que si en algún momento, ¿qué tienen ustedes ahí una mancha? Chita, que tienen ahí una ruguita, que tienen un poquito de sobrepeso como yo, que quieren reducir tallas, que quieren un masaje relajante, uno reductivo. Les voy a pasar el dato de que m Estetic tiene unas promociones, bueno, impresionantes. No tienen nada más que hacer una llamada. Si tienen algunas dudas, ahí los van a asesorar. Nada más llamen al 55-16-98-99-92 y los va a atender nuestra gerente. General, les van a generar una cita, les van a decir los paquetes que hay y les van a decir los modos de pago. Pero, mire, por ejemplo, eh, tenemos presoterapia, tenemos el, el manicure y el pedicure, tenemos faciales, corporales, tenemos radiofrecuencia, cavitación y, por supuesto, masajes de los que les decía yo: masajes de reductivos, reafirmantes y relajantes. ¿OK? También tenemos. ¿Nos da tiempo esta producción de anunciar toda la programación de acústica radio? Dígame que sí, por favor. <laughs> Déjenme ver. Sí, sí, tenemos tiempo. Bueno, pues empezamos y los invitamos a que nos acompañen a partir desde el lunes en Acústica Radio Dale Voz a tus Sentidos con el programa Entre Emprendedores. No, eso es el martes, ¿verdad? Bueno, pero lo anunciamos de una vez. Entre Emprendedores es el martes a la 1 p.m. Con Iván González. Tenemos espacio ácido con Sol Arenas y Julio Ochoa el lunes a la 1 p.m. Tenemos los lunes y los jueves territorio Comanche con mi amiga la hermosísima Vanesita Rojas y René Cáceres. Esto es lunes y jueves a las 2 p.m. Tenemos eh, el martes a las 7 p.m. tu frecuencia. Con Santos Campa, los siempre bien portados y guapos, Santos Campa y Adonai Martínez. Me falta el del miércoles, que es un programa maravilloso de cocina con nuestra amiga y compañera de Acústica Radio, Sara Velázquez. El programa se llama La Cocineta de Sara y es los miércoles a las 12 pm. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Tenemos programación para todos los gustos. ¿Ok? Así es que. Ahí les encargo si quieren ver. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Les encargo que si no los ven, todos son en vivo, ¿eh? Todos son en vivo, pero si no los pueden ver en vivo, ¿cuál es el problema? Ahí tenemos las redes sociales que me va a regalar nuestro ¿no? productor antes de irnos para que ustedes ahí nos busquen y nos van a encontrar. Ok, dicho lo cual, muchas gracias m Estetic y muchas gracias... Acústica Radio, ya nada más, me despido y nos quedaron un chorro. Mire, nada más voy a mencionar así rapidísimo rapidísimo los que nos faltaron. Empleada o independiente, una cantante mexicana, empleada o independiente. Yo digo que si te sientes a gusto ahí estar como integrante de una orquesta, ahí 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 está bien. Porque hay cantantes muy muy de verdad muy fieles o no sé cómo es el, muy estables pero si tú eres independiente quiere decir que, que no seas estable. Quiere decir que tienes otra manera de pensar. Pero profe, este, perdón, eh, empleado independiente, lo que tú quieras, mamacita linda, lo que tú quieras, lo que te haga sentir mejor y lo que se, lo que se acerque más a tu sistema de vida, eso está bien. También tenemos que nos faltó hablar productor de las profesionales o autodidactas. O sea, las que aprendemos de oído básicamente, a eso me refiero, porque hay cantantes que sí son súper super cookies bien estudiadas y yo las respeto mucho, mucho mucho, no saben cuánto. Aunque ellas no nos respetan tanto a nosotros, pero yo sí respeto mucho mucho, yo sí babeo cuando cuando alguien me platica, ¿sabes qué? Estudié en tal lugar y tengo una licenciatura en esto y en aquello y en aquello. Este, me encanta. Nada más que a veces ahí hay como el rocecito, que porque una es eh, de oído y otra es autodidacta y otra es profesional, pero ese tema no lo vamos a tocar hoy. Pero bueno, profesionales y autodidactas, cantantes mexicanas, todas. Nadie les quita todo el mérito que tienen arriba de un escenario y los años que tienen de trayectoria. También nos faltó producción, que ya me voy. Este, las cantantes mexicanas que son amas de casa, Esposas, madres, cantantes, amantes, novias, detalles o lo que quiera que sean, pero aparte son cantantes y eso de, de, de rendir en todos lados también es un mérito, por supuesto. Pero ya hablando en serio, qué difícil es ser ama de casa, qué difícil. Y aparte siempre anda uno a las carreras. Yo en algún tiempo fui ama de casa, no saben, no, no saben, no se lo recomiendo. Las que tienen. Toda la vida siendo casadas si y amas de casa, no, 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 o sea, de verdad un aplauso de pie. Es súper complicado ser mamá, ser ama de casa, ser cantante y luego que te peleas con el marido y ahí vas con la sonrisita y luego que <laughs> bajas del escenario y si te acompaña el marido y sigues peleando ahí, tienes que subir con tu sonrisita, pero hay unas tan profesionales que de verdad les debía de uno aprender ahí, pero gracias a Dios. Y no soy feo, ¿verdad? Pero bueno, ahora que ya tiene muchos años que soy soltera, de todos ando corriendo, pero ya no ando peleándome con nadie, ni ando haciendo labores tantas, labores de ama de casa, ni de esposa, ni de mamá. Ahora, pues bueno, eh, solamente por comentarles antes de irme, eh, afortunadamente, pues mi niña ya está muy grande, que por cierto también canta, y le mando un saludo a mi niña, que también es cantante mexicana. De repente se cree mucho, pero, pero, pero canta bien bonito, de verdad. Le digo, no te voy a decir porque te vas a creer mucho, pero de verdad también un reconocimiento a mi niña y a todas las nuevas generaciones. Y le mando un beso a mi niña Elisa Pastoresa, que canta bien bonito. También un saludo para, para, para el hijo de Mari Ponce, que también canta bien bonito. Y eso es lo padre también de este ambiente, que sin planearlo, nuestros hijos... Heredan, o no sé, solamente Dios sabe si lo heredan o lo aprenden sobre la marcha, pero verlos en un escenario es el regalo más maravilloso que puede existir. Ok, leo mis comentarios, productor. Le prometo que ya me voy. Ya, o sea, de hecho ya casi estoy fuera. Nada más déjeme despedirme como Dios manda, dice Mari Ponce. Este las quiero mucho. Feliz vida. Oh, mi corazón, dice, hola, saludos, hola Gustavo. Este, tenemos también ya muchos. Bueno, pues ya me despido de todos. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, por conectarte. Gracias, gracias, de verdad. Te mando un beso muy, muy grande. Gracias, Mari. Gracias por tus comentarios. Tenemos un, un último comentario de Mari Ponce: dice: Yo sigo mm, en Bastos. Uh, sigo en Bastos, así dice como ama de casa y todo lo que dijiste y más. O sea, Mari es ama de casa, mami es esposa, es todo. Y sí puede, dice, mis dos hijos cantan, Gabriel Rodríguez y Diego Rodríguez. Miren nomás qué orgullosa mamá y cantante mexicana. Y muchísimas gracias. Ya me tengo que ir. Este, no voy, me llevan pero me dio muchísimo gusto leer sus comentarios, me dio muchísimo gusto que se conectaron. Este, me dejan despedirme uno por uno, por favor, productor, y le prometo que ya me voy. Te prometo que ya me voy. Muchísimas gracias a, a Mari Ponce, a mi querido Gus que se conectó al último, pero me hizo favor de conectarse. Este, eh, muchísimas gracias a, a Denise, a Denise Jaramillo, a mi hermano de Tlaxcala, muchísimas gracias, a mi pandita Milalo Perabaja, eh, a Joel Medrano de Chimalhuacán. Este, también tenemos a quién a Javier Juárez Fabila también que apoya muchísimo a las cantantes mexicanas de verdad muchísimas gracias a los músicos a todos nuestros compañeros músicos que siempre 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 estarán de acuerdo compañeras cantantes que siempre al menos eh, todos los que yo he tenido la fortuna de, de tener muy cerca de mí como como este Juan Simaracas como Jorge Flores Díaz como Javi Juárez siempre se preocupa porque estemos bien porque nos es más nos acompañan que si eh, si está un poco peligroso el baile de repente están a nuestro cuidado y eso se agradece mucho. Muchas gracias de verdad por ayudarnos a veces en muchísimas cosas que, que se nos complican porque andamos solas a veces en los bailes o en los trabajos o el aventoncito. Muchísimas gracias por eso a todos los compañeros músicos. Y bueno, espero tener oportunidad para seguir hablando de cantantes mexicanas. Pero por ahora les mando un aplauso, todo mi reconocimiento, todo mi cariño de verdad. Y espero de verdad tener la oportunidad de compartir mucho, mucho, mucho escenario con todas y cada una de ustedes. Gracias Mari Ponce, gracias a todas, gracias a todos los que se conectaron y primero Dios, nos vemos la próxima semana, pero como siempre, hagan todo lo que Dios les permita tener al alcance de sus manos para que sucedan cosas buenas. Nos vemos el próximo jueves, productor, ya me voy, regáñenme ahorita fuera del aire, lo quiero mucho, cuando usted quiera estoy totalmente... Mmm,